Estos pequeños y animados peces, producidos en las instalaciones del centro de salmónidos, pronto volverán a la naturaleza. Con la llegada de la primavera, estos alevines de trucha emprenderán un viaje que les llevará a su destino final. Una corriente de aguas frías y limpias, como las que rodean las instalaciones de este centro de reproducción de salmónidos en el Valle del Jerte. Se encuentra en los límites de la Reserva Natural de la Garganta de los Infiernos. Desde el nombre de este entorno hasta su rica biodiversidad, tiene su razón de ser en los torrentes que canalizan el agua del deshielo y la lluvia, abriendo gargantas en la roca granítica con pozas y saltos de agua de gran belleza. En sus orillas crecen densos bosques de ribera donde el mirlo acuático o el martín pescador otean sus presas. Su humedad también permite crecer a especies propias de climas más fríos, como el tejo, el abedul o el acebo, todas ellas protegidas en nuestra comunidad. El extremadamente cauto desmán ibérico vive en estas aguas. Las comparte con la nutria, siempre a la caza de barbos, bogas o truchas, sin duda, el pez más representativo de estos ríos y arroyos de montaña. De ahí la trascendental importancia de la labor desarrollada en el Centro de Reproducción de Salmónidos, destinada a la repoblación de estos cauces con ejemplares de esta especie. Sus instalaciones se encuentran a unos 2 kilómetros de la localidad de Jerte, entre bosques de galería y cultivos de cerezos. Desde su apertura en 1995, el centro está abierto a los visitantes que quieran conocer el ciclo vital de la trucha y el trabajo de investigación en reproducción que aquí se lleva a cabo. Se une así la labor divulgativa a las propias de una piscifactoría como esta. Todo comienza en la zona más alta del río Jerte, con la captura de los reproductores que permanecerán en uno de los 4 estanques del centro, especialmente preparados para ellos, hasta su madurez sexual, momento en que los trasladan a la sala de incubación. Aquí se lleva a cabo la fecundación de los huevos, que a continuación van a unas bandejas, donde después de entre 30 y 40 días nace el pez. Los alevines pasan entonces a otras piletas, donde vivirán un mes alimentándose únicamente de sus reservas, antes de ocupar uno de los 11 estanques donde ya reciben comida. Cada primavera, miles de alevines parten del centro para repoblar los cauces fluviales del norte de Extremadura. En otoño, son los ejemplares que ya han superado los 20 centímetros de longitud los que salen de aquí para igualmente repoblar nuestras aguas. Las truchas nacidas en este centro de reproducción regresan así a la libertad para ayudar al equilibrio biológico y llenar de vida nuestros ríos de montaña. Que la trucha vuelva a ser la especie emblemática de nuestros ríos de aguas salvajes, un logro al que ayuda decididamente la labor del centro de reproducción, es una excelente noticia no solo para los amantes de la pesca, lo es también para todos nosotros, porque su presencia atestigua la salud de nuestro medio ambiente, un tesoro que a todos enriquece.